¿Qué onda? ¿Qué pedo, raza? Aquí andamos. Aquí estamos con el buen Javi. Y pues me encontré este juego en unas cajas de hace un par de años. De hecho, tienes la caja por ahí. Es un juego, pues. Es Divertilandia Extremo. Que es este. Ahí, ahí se ve, ahí. Y pues me lo encontré y pues, pensé que sería divertido a ver pues, cómo era, ¿no? O sea, porque hace mucho que no lo jugaba. Y pues consta en. Es un tablero como de feria. Giras esto. Ahí, esto. Está todo roto. Pones. Hasta roto. Pones algo por aquí y donde salga. Aquí se ve más o menos. Están los nombres de la carta que vas a elegir. Por ejemplo, dice destreza. Y ahí dice destreza. Y así, o sea, por ejemplo, extremo. Si te sale extremo, eliges una carta extrema. Y así vamos eligiendo. Entonces, ¿tú primero o yo primero? Pues yo primero, ¿no? Yo fui Dale. más pequeño. Ah, las reglas son que inicia el de todos los que estén jugando, que es de 2 a 6 personas, inicia el más joven, que pues aquí es él. Entonces, dale. Aquí Entonces salió yo verde. escojo el verde. Verde, verde. Entonces lo pone y pues tiene que caer. Es que eso se hace con balines, pero pues, no teníamos, entonces una moneda. Esa huevo Y moneda. salió. Cae todo recto, Guácala, no salió. Salió mames. guácala. Dale en voz alta, por ¿Tienes favor. mascota? ¿Tienes mascota, sí, verdad? Sí. Ahí. Ah, pues Luna. Ojalá que sí, porque deberás comer una cucharada de su comida limpia para ganar 15 puntos. No hay mejor forma de entender a tu mascota. Pues Sígalo. tiene que comer una cucharada de la comida de mi perro. Entonces, pues vamos a hacerlo. Esperen ahí un momentito. 346 minutos más tarde. Lo que me faltó explicar algo del juego es que cada reto tiene un puntaje, ¿no? Pues ya lo Que los dijimos. tendremos que ir, los pondré por aquí. La voy Y a poner ahí, ahí, ¿no? ¿Verdad? por 40 puntos, Son 15, güey. ¿son 15? Por 15 puntos se tiene que comer Sí, no mames. una Solo una, cucharada solo de comida una. de perro. Solo una croqueta. Es de mi perrito. Solo una croqueta. Y aquí dice en el instructivo que si no se los come le tengo que dar un golpe con un mazo. Pero como el juego estaba muy viejo, el mazo está roto, entonces ahorita veo con qué se lo doy. A ver el Entonces, mazo, güey. provecho. Solo una, güey. Nada, dice una. Ay, Una sí. cucharada. De la más grande, güey. La mitad. Porque sí, agarré la cuchara más grande que tenía. La mitad de eso. Agarra cuatro. No sé si vale la pena esto. Si no quieres, es un golpe. Te la voy a dar con. ¿Cuántas? Dice que sí, le gusta la comida de perro. Entonces voy yo. ¿Todo bien? Sí. Amarillo. Se me quedaron pedacitos adentro. Ay, güey, ya hace un Entonces. chingo que no como comida de perro. ¿Antes comías comida de perro? Una vez me dio curiosidad. Ok. Me salió manchado. Que son. Vamos al azar. Porque creo que hubo arreglo aquí. Manchado. Güey, pues. Quítate un zapato, mételo en hielo. Ah, y mételo un hielo a tus calcetas. 40 puntos. Bueno, voy por el hielo, ahorita vuelvo. Mucho, mucho más tarde. Bueno, aquí está el hielo. Ahí se ve. Lo voy a romper, pues, para que entre mejor el calcetín. Entonces, mientras yo arreglo Es esto. morado, ¿verdad? Sí, morado. Manchado. Está. ¿Qué te Ah, salió? es la misma de la vez pasada, la quito. La de la miel y todo Sí, eso. esta no va a contar porque es de miel, pero no tengo miel. Agarra otra. Ah, otra vez de miel, qué cosas, ¿no? Ok, ahí está el hielo. Son los calcetines que tenía puestos antes de No empezar mames. el video, No, por eso esta no, esta están. no, no tengo cambio de romper. Ve a la regadera, ponte justamente con todo y ropa y que alguien la abra por 2 segundos. Si aguantas sin cambiarte de ropa, ganas 20 puntos. Ay, no tengo cambio de ropa. ¿Y? No, no me voy a quedar ¿No? aquí, no, Mm, güey. bueno, entonces toca el mazazo que voy a hacer con esto. ¿Con qué? Esa ¿Qué es mamada, un ¿qué, tubo de güey? buceo?
Y dice que te lo dé en... ¿Dónde dice eso? Yo quiero ver eso. En las pompis, así dice, pompis. A ver. Abajo, en las pompis. Mientras me pongo el hielo. En la frente, El hielo. en las pompis. Y el otro hielo también. Es que estamos a 30 En la grados panza, aquí, güey. entonces. A ver, párate para que te lo dé. ¿Tú querías jugar? Ahí está el otro calcetín. Con el hielo, ok. Va quedito, va que. Va quedito. ¿Se ve la cámara? Sí, ¿verdad? Ah, bueno, que sí. Ahí va, ¿eh? ¿Fuerte? No mames, no, güey, esa madre se ve. ¿Dónde? Ya, güey, ya. ¿Qué? Está. Legal, legal, legal. Voy yo. A ver, güey. Amarillo. Ay, está bien frío, me voy a tocar. Amarillo. Y que te enfermes por eso. Me salió extremo. Guácala. ¿Qué? ¿Qué? Tienes un turno para hacer sudar y ganar los puntos o los perderás. O sea, tengo que hacer algo que me haga sudar o nada y que me golpeen en el estómago. ¿Qué hago? Me pongo tres suéteres. ¿Sí? Me voy a poner unas cáparas de suéteres mientras que juegue mi compañero. ¡Ay, se siente horrible, Javi! Ah, Okay. pues, toco amarillo, güey. Ahí, rífate. Manchado. Con papel de baño o servilletas mojadas, te harán una máscara de santo o de Blue Demon. Deberás dejártela por 5 turnos hasta que... Y eso que está el aire prendido, güey. 25. Bueno, ya tengo tres cáparas de suéteres. Capaz. Cáparas. Tres cáparas, ¿eh? Ok. Estoy sufriendo con mis piecitos llenos de hielo, pero Se tocan cosas bien locas, güey. Los hielos, Ok. lo calor arriba. Voy a mojar el papel mientras voy yo, ¿no? Sí. Ok. Ah, mejor, por el papel, corre. Ve a mojarlo tú y póntelo tú. Ah, ¿por qué yo? Ve y mójalo y yo te lo pongo. Ok. Ey, Lo mojo todo. la moneda. Sí, te lo tenemos que poner en la cara. Voy yo. ¿Cuánto te saca? Morado. Pero es que ya está viejo, ya está roto. Antes bajaba solo. Manchado. Si alguien se atreve a dibujarte una carita feliz en la frente con Híjole, qué mermelada y además mojado, tiene que primo. comerse la lengüeta. Acompáñenos al baño. Dubi-dubi-duba. ¿Qué es eso? Vamos al baño. Al baño. Aquí estamos a 30 y qué, 32 grados. Y pues ya tengo tres. Tengo tres cámaras de suéter. Capa de capa. Chaval. Ok. Deja, quito esto. Ah, entonces. Ya, ponle de trepín. Pero nos vemos. Ok. Tengo que hacer una mascarilla. ¿Tiro eso? ¿Es un bote de eso? Sí, no te vas a ver. ¿Te aviso? A ver. No se va a pegar, güey. Ah, ¿cómo no? Se quedó abierto. No, no te preocupes. Y ese hace calor. Ah, no, póntelo. Mira, no te voy a poner tanto porque pues ya se me acabó el papel. Porque no he ido a comprar. Saca el güey. Así está bien. Digo, moja, sí, ¿No? Ah, güey. espérate. Perdón los gritos, es que aquí hay fiesta un lado. No No. se pega, ya déjalo. Bueno, con eso basta, ¿no? Bueno, cumplió su parte. Lo voy a tirar, pero luego se cae, güey. Toca mi reto. Creo que ya se acabó lo de los hielos. Ya se derritieron. Entonces. ¡Oh! Ah, yo no quiero mi reto porque no tengo mermelada. Entonces, que me golpeas o lo Golpéalo tú. cambio. Nada, Que te me voy a pongas una golpear. carita feliz con mermelada. Te voy a golpear. Ok. ¿Dónde es? Me tienes que golpear en. Mira, 5 y Ah, es que no los 3. pusimos en orden. Tienes que. Aquí está. Tienes que golpearme en la cabeza.
No me vayas a descalabrar. Dale con la goma. Es que tiene una parte de goma ahí. No me vayas a descalabrar. No me vayas a descalabrar. Espérate. Dale. Quedito, Javier. No lo puedo. No manches, estoy empapado. Desventajas. Ah, oye, ¿dónde está mi moneda? ¿Tú la agarraste? Te presto esta. ¿Y mi moneda? Tengo el aire prendido, estamos a 25 grados aquí adentro. Afuera estamos como a 32. Y estoy... otra vez morada. Nah. Tengo todas las capas de suéteres. Amarillo. ¿Tocó? Te tiran de las capas. Manchado. A ver, rífate, Javi. ¿Qué te salió? Perdón si volteo, es que aquí tengo... Estoy viendo el video. Ay, güey, esto está bueno. ¿Qué? Ve por un hielo y déjalo caer desde tu nuca hasta los pies, claro, por debajo de la ropa. Traje hielos extra. Va a estar bueno. Se va a torcer en el pantalón, güey. Pero se me va a caer. ¡Hazlo! Me voy a enfocar para que no se caiga, güey. Ok, ¿ahí se ve? Sí, se ve. Ahí se está poniendo el hielo. Qué rico, ¿no? Deja que entre el pantalón, güey. Ahí está. Ah, ya cayó, reto cumplido. Te toca. Ok. ¿Sabes lo más gracioso de esto? Que ni llevo la gente a los tontos. Mira, ahí está mi moneda. No, pero yo le estoy haciendo acá arriba. Chale. Me dijo rateo. Manchado. Vámonos, pues. Qué puro manchado. Los pelos que tienes en la nariz son bastante feos. Arráncate por lo menos dos para ganar 20 puntos o golpe en las manos. Me voy a rifar. Ahorita vuelvo y pongo unas pinzas. Bueno, pues como ven, ya me quité todas las capas de suéteres porque leí más las cartas y la acabo de leer y decía a sudar a tu oponente. Entonces estuve sudando como menso, vaya, como un poco especial. Entonces, pues me voy a dar unos puntos a los dos, mitad y mitad. Dio por no saberlo sí, leer. Sí, te los pelos de la nariz, güey. ¡Ah, sí! Está allá. ¿Dónde? Está aquí. Pues, sigue lo bueno. Quitarme los pelitos de la nariz. Sí. ¿Y por qué te ahorita? Ah, es porque no. Pues lo que da. Es una cámara vieja. ¿Neta? Sí, te lo voy a cortar chiquito. Bueno, pésame tu celular para usar la cámara. Entonces voy a usar la cámara frontal de su celular porque el espejo está hasta allá. ¿Cómo sabes? Entonces voy a usar su cámara frontal. ¿Tengo que quitarme dos, uno y uno o los dos de un solo lado? Agarra los tres de una vez. ¿Cuáles tres? Si son dos. Son dos. Ok. Ahí está. ¡Oh! 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 ¿Cómo pueden hacer esto por gusto? Ahí está uno. Vale, está otro. Ahí está, ahí, se me cayó. Uno más. Ahí está. ¿Por qué uno? Lo pusiste así desde el inicio, se ve mejor. Dos. ¿Sí se fue? Ahí está. ¡Ah, arranqué dos! No. Ok, subo bien. ¿Voy yo? Sí. Y mi hijito, sí. Ay. Va Javi. ¿Quién es ese? Va Morgan Freeman. Verde. Ya te la sabes. Chico viejo. Ay, guau. Ya está, ¿no? Vimos que no a falta problema. De materiales, pues... elegimos este, que es un vaso mitad de leche con mitad de refresco. Que refresco tenemos manzanita, por favor, patrocínanos. Y entonces voy por el vaso de leche y ahorita vuelvo. Aquí tenemos la mitad de leche. Leche normal. Dale. Y la otra mitad de refresco. ¿No se corta la leche con el refresco? Tú dale. No pasa nada, oiga. Dale.
todo. Uy, uy. No tires en mi cama. Ahí va, ahí va. No, no, voy a orinar primero porque si no me voy a orinar y vomitar. En lo que orina. Si tardo mucho se va a poner feo, entonces mejor de una vez y luego voy a orinar. En unos días, pues ya, bueno, más bien para el próximo video voy a tener mejor iluminación. ¿Sí se ve desde aquí? Ah, sí, mucho mejor. Ahí se ve el vaso, aquí, aquí, aquí. Lo que alcances es a... para allá, no vomites sobre mi cama, güey. ¿Está bien feo? No, pero está bien raro. No le des la espalda a la gente, por favor, quiero que te vean tomar eso. Espera. Trae el bote o algo. Es lo que iba a hacer. Ah, lo llené mucho. No, sobre mi cama no. Vamos, tómale mi buen Javi. Uf, esto me va a hacer daño. Salud. ¿Es muy bueno? Vomita sobre mi cama y no te vuelvo a invitar. Siento que se me está saliendo por la nariz, güey. Ya todo bien. Ah, como campeón, Ya soy en el siguiente reto de la noche, claro que sí. Ay, güey, siento que se me va a vomitar. Soy en el siguiente reto. Ya se desenfocó esa cosa. Está chueca, chueca como nuestro amor por ustedes. Chueca como naranja. Destreza. No se ha salido de este, ¿verdad? Todos de pie, arrójense el mazo entre ustedes rápidamente y sin detenerse. El primero que le caiga pierde puntos y el que gane los acumula. No entendí. O sea, como no tenemos mazo, pues vamos a usar... el para allá. Tenemos que ir. Vamos a hacer como una botellita, así. Y al que le caiga esto, pierde puntos, ¿va? ¿No vayas a vomitar? Es que bien. Para allá. Ya sé. Ahí tienes agua. Ah, sí, cierto. Problemas técnicos. No sé por qué tomo más agua si ya estoy bien lleno. Me corre al baño. No, es que no tengo ganas. Ya, Dani. Ah, entonces lo voy a aventar así. Y si esto le cae así, apuntando a Javi, él pierde puntos. Si cae apuntando. ¡Qué asco! Si cae apuntando hacia mí, yo pierdo puntos. Ahí va, ¿eh? Una, dos, tres. Yo creo que sí. No, no. Ah, pues pierden ustedes, ¿no? Claro que sí. A ver. Volví a caer en medio. Yo pierdo, legal. Pierdo 30. Para allá. No vayas a vomitar encima de mi cama. No voy a vomitar encima. Ay, qué asco. Ahí dejo el mazo. Un saludo a Delta Tours, claro que sí. Entonces, patrocinador oficial. Patrocinador ahí oficial. El número de contacto. Ese sí lo voy a borrar. Link en la descripción. Lo voy a borrar. Tampoco hay nada gratis en esta vida. Abrió. Dale. Ah, te seguro me va a caer destreza. No mames, a todo. Ay, chingada. ¡Manchado! Te vestirás como una persona del sexo opuesto. Nah, sigue. Por todo lo que dure el juego, con maquillaje, tacones y bigotito, barba y todo lo que quieras. Mira, no tengo pues nada a la mano para vestirte de mujer. Pero, ya sabes qué, ¿no? El bigote. Tengo un bigote. Y vamos a darle un toque más especial. Javi, no. Tenemos el bigotito, claro que sí. El bigote que no puede faltar en fechas patrias. Ya son 7 días, güey.
¿Y eso qué? ¿O qué? Ten. ¿Cómo se pone? Ah, ¿cómo Tiene se pone? dos cositas ahí. Tenemos a Javi aquí con nosotros. Ay, sin tal sentido. Acabas de ganar 10 puntos. ¿Es neta? Chido. Ah. Azulini. Creo que se va a caer, güey. Destreza. Desinfla el mazo. Oye, mi moneda, mi Pues esto no moneda. se puede Oye, desinflar. mi moneda. Mi moneda. Entonces lo voy a cambiar. Oye, mi moneda. Ten, aquí está la mía. Ah. Ve por dos o más naranjas o Sí. algo redondo con lo que puedas hacer malabares por 20 segundos. Después de esos 20 segundos, cómete la fruta. Y si no es fruta, pues no te la comas, Ya ¿no? es una mordida. Sí, pero Los como ya tenis. vimos, Los tenis. dice algo redondo. No voy a volver. Ah, bueno. Ahí están los tenis. Va. Ay. ¿Y si me vomito con el bigote puesto? Estaría muy Una buena loco. almohadita para que caigan ahí. 20 segundos, tú cuenta. Una, dos, tres. Espera. Uno, dos, Ta tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, ¡Eh, 20. 20! Ok, Ahora me lo esperaba, muérdelo, me. ahora muérdelo. No, 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 el zapato, las dos, las dos. Chupo la suela. Va. Eso ve, eso ve. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Eso me dio más asco que lo de la coca Sabe a con leche, borrador. güey. Vas tú. Ah, supongo que la mostaza es uno de tus aderezos Eso favoritos. sí tengo. Así que ve por un cepillo de dientes. Y cepíllatelos con mostaza, claro que sí, lo que quieras es blanquearlos, utiliza mayonesa. Y claro que sí lo vamos a hacer, porque aquí se hace ¡Ah! todo lo que se pueda. Síganos a la cocina, claro que sí. ¿Las conectó? Sí. Bueno, aquí estamos en la segunda locación secreta. ¿Y luego con qué me voy a lavar la mano? Tú dale. Ah, lo lavo y no se pasa. Sí. Perro asco, güey. Dale. Yo la verdad. No. Güey, ¿por qué me toco lo más asqueroso? Tú dale. Dale, dale. Vámonos. ¿Ya? Ya, como quieras. Bien, bien, reto cumplido. Creo que sí, el ganador. Perdón por ese corte, ya saben, puro profesional aquí. Y el ganador es Javier con 170 puntitos. Y pues yo perdí con 150. O sea, Siento que las... por todo, ahí nos vemos luego. Y pues ya saben, si tienen agua, lávensela.